todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones y la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Banjauer. Bueno, vamos a dar continuidad a las jornadas con la segunda parte del bloque de Historia Política y Cultural, en el que tenemos otras tres ponencias: Gabriela Quiriti, María Constanza Castro y Milagros Dolabani. Mantenemos la misma metodología que la anterior, exponen las chicas y luego abrimos a preguntas del público y también preguntas de los ponentes y las respuestas, ¿no? Va a empezar Gabriela Quiriti con su trabajo titulado Espacios de articulación entre sectores católicos y fuerzas armadas entre el final de la dictadura y el retorno de la democracia en Argentina 1982-1985. Bueno, muchas gracias. El trabajo que voy a presentar es de carácter exploratorio porque es el inicio, digamos, de lo que pretendo que sea una investigación más a largo plazo. Y bueno, justamente como el título lo indica, lo que analizo son justamente estos vínculos entre Iglesia y Fuerzas Armadas en los primeros años de la transición a la democracia. Ciertamente es un tema que ha recibido muchísima atención para diversos periodos de la historia argentina. Las indagaciones, la mayoría de las investigaciones empiezan a trazar esas líneas de continuidad, esos espacios de vinculación entre ambas instituciones en la década del 30, con el surgimiento de este mito de la nación católica que propone Loris Zanatta, esta idea de que la nación argentina tenía un ser católico occidental que había que preservar y que justamente la Iglesia y el sector castrense eran los encargados de poder preservarlo y defenderlo. Entonces la idea es indagar en los posicionamientos de algunos de estos grupos en el periodo que se extiende particularmente entre el final de la Guerra de Malvinas y el final de los juicios a los excomandantes en diciembre de 1985. ¿Por qué la elección de ese corte temporal? Bueno, porque es un primer momento de la transición que está marcado por el fervor democrático y por un gran optimismo inicial que después va a demostrar algunos inconvenientes, pero que lleva a que se puedan realizar justamente los juicios a las juntas en esta primera etapa del alfonsinismo. Y para poder explorar esos vínculos vamos a tomar lo que fue la revista Cabildo, una publicación del integrismo católico que comenzó a publicarse en la década del 70 y tuvo presencia en papel hasta la década del 90. Y también a la agrupación de familiares y amigos de muertos por la subversión, o FAMUS, de acá en adelante, para sintetizar, que fue una agrupación que tuvo presencia más que nada en la década del 80. ¿Por qué? Porque hacia el 90 justamente ellos lo que estaban reclamando era que no se juzgue a las Fuerzas Armadas por su labor. Entonces hacia el 90, con los indultos menemistas, pierden un poco su razón de ser y desaparecen, digamos, del espacio público. Bueno, ellos también tenían una publicación, que era la revista Tributo, donde a modo de gacetilla informativa daban cuenta de las actividades que llevaban a cabo, ¿no? Estas fueron las fuentes que relevé, básicamente, la revista Cabildo, un poco de la revista Tributo y la prensa de la época, más que nada el diario Clarín, para poder situar a estos actores en un contexto más amplio. Bueno, como ya lo había expresado, resulta evidente que entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas siempre existieron vínculos, ¿no?, unidos por este proyecto de nación en común, pero que el punto más álgido, digamos, de esta vinculación se dio durante la última dictadura militar, donde tuvieron sus expectativas de poner en práctica, en vigencia, este proyecto de nación. El fracaso de esas expectativas llevó a que en la década del 80 hubiera posiciones encontradas. Como en todo actor político vamos a encontrar distintas posiciones y enfrentamientos internos, ¿no? Las cúpulas buscaron reacomodarse al nuevo contexto democrático y los sectores, algunos sectores marginales o minoritarios, mantuvieron una visión nostálgica del pasado que querían recuperar y se convirtieron en focos de resistencia. ¿De resistencia a qué? Al discurso de la democracia recuperada, al discurso alfonsinista e inclusive al discurso de las mismas cúpulas que, como decíamos, buscaban reacomodarse en este nuevo contexto. La idea del trabajo es un poco relevar entonces el estudio que se ha hecho hasta el momento de esos vínculos y avanzar en la construcción de un conocimiento sobre los discursos de estas derechas, de estos sectores minoritarios durante la década del 80, cuando intervinieron en el espacio público con particular violencia, denunciando justamente el discurso hegemónico sobre el pasado y la democracia articulado por el gobierno de Raúl Alfonsín y centrado en la idea de reconciliación a partir de la teoría de los dos demonios, ¿no? Esta teoría que exculpaba a la mayor parte de la sociedad de un juzgamiento, una introspección con respecto al rol que habían tenido en la dictadura, que resultó ciertamente funcional en esos primeros momentos, fue rechazada de plano por estos sectores de derecha que consideraban que en realidad la labor de las Fuerzas Armadas en la represión había que reivindicarla porque había sido necesaria y no consideraban entonces que había que condenar a este demonio que presentaba esta teoría. Entendemos entonces que la revista Cabildo y la agrupación FAMUS fueron actores que se propusieron intervenir en un campo cruzado por disputas sobre el pasado reciente y la democracia en reconstrucción. Así, los editoriales de la revista y las misas organizadas por FAMUS fueron algunos de los espacios de articulación de trayectorias provenientes del nacionalismo católico y las Fuerzas Armadas, que se constituyeron en focos de oposición al gobierno de Alfonsín y al proceso de consolidación de la democracia iniciado en 1983. Cabe destacar que en ambos actores confluían entonces sectores castrenses y sectores católicos. FAMUS organizaba misas en honor a los caídos en las acciones contra la subversión y se reivindicaba constantemente esta labor de los militares, ¿no? El accionar represivo que tuvo una gran aceptación en la sociedad hasta bien entrada la década del 80 y que era considerada entonces por estos sectores como una cuestión sumamente necesaria para imponer el orden en la nación. Vamos a hablar un poco de los dos casos en particular. Cabildo era una revista, como dije, del integrismo católico. Ahora, bien, ¿qué es el integrismo católico? Es una corriente que está vinculada con el neotomismo, es decir, retoma las enseñanzas, digamos, las influencias de Tomás de Aquino, y lo que añora es justamente la existencia de una sociedad organizada, por eso van a tomar a la Edad Media como su punto de referencia y rechaza cualquier ideología que pueda resultar disruptiva de esa sociedad organizada. Léase el liberalismo en un primer momento, después el comunismo, van a ser los enemigos de esta corriente, ¿no? Cabildo en sus páginas entonces enarbola un discurso que se opone muy fuertemente a la visión presentada por Alfonsín de su gobierno como una segunda república. Ellos lo que van a plantear frente al discurso alfonsinista que buscaba presentarse como una ruptura con el pasado político argentino, es que en realidad el gobierno era más de lo mismo, era una socialdemocracia totalmente fallida, con muchísimas falencias, que había habilitado, según ellos, a la penetración del libertinaje, de la pornografía en la sociedad, muy notorio también el debate por la ley de divorcio en la década del 80, y con respecto a la política militar defendían justamente el accionar de las Fuerzas Armadas con distintas editoriales que presentaron, como la que voy a leer de mayo de 1984, donde se oponían a la política militar alfonsinista, que en parte planteaba la reducción del presupuesto militar además del enjuiciamiento, ¿no? Entonces lo que dicen con respecto a esto es lo siguiente: la socialdemocracia está a punto de concretar su venganza contra las Fuerzas Armadas argentinas, consistente en asfixiarlas financieramente. No es por casualidad ni por necesidad que la socialdemocracia asentada en el Estado se muestra dispuesta a reducir a su mínima expresión a las Fuerzas Armadas argentinas, las mismas que vencieron a la subversión marxista y que desafiaron a las potencias centrales del sistema planetario al que aquella pretende, y posiblemente lo conseguirá, incorporar al país. Bueno, esa es una expresión cabal del discurso de Cabildo, ¿no? Cómo buscaban presentar a las Fuerzas Armadas como un actor que defendía los intereses de la nación y frente a eso un gobierno que buscaba mancillar, digamos, a esta institución que consideraban tan noble. Lo mismo, la misma línea argumental puede verse en los discursos de FAMUS, que funcionaba según lo que han planteado algunas investigadoras como Valentina Salvi, como una reacción especular a lo que era Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En la prensa de la época se puede ver claramente cómo muchas veces aparece un testimonio de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y seguido un testimonio de algún representante de FAMUS, como es el caso de este doble juego que se hacía con Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, y Hebe de Verdina, que era la presidenta de FAMUS, madre de un teniente caído en la lucha, digamos, por la subversión, como ellos la llamaban. Entonces este reflejo, esta apelación aparecía constantemente. Un ejemplo de ello es la nota que se publica en el diario Clarín en febrero del 84, donde después de un testimonio de Bonafini, hablando justamente de la represión clandestina, aparece una apreciación sobre el mismo tema que ofrecía Verdina. Digamos, uno abajo del otro, ¿no? Es muy constatable. Y la nota lo que dice es: la presidenta de la agrupación FAMUS, Hebe Solari de Verdina, aseguró que desde el gobierno se alimenta una tendencia que favorece solo el recuerdo de la represión surgido en el marco de la lucha contra el terrorismo. La madre del teniente Roberto Verdina, muerto hace 9 años en Tucumán en un enfrentamiento contra la guerrilla, también subrayó las diferencias que existen entre ella y la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Indicó que, para mí, hay una gran diferencia entre ella y yo, porque mi útero engendró a un patriota y el de ella a un terrorista. O sea, muy claro el discurso que tenían con respecto a el juzgamiento, digamos, de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad. Entonces estos dos actores aparecen, para ir ya cerrando, en un panorama, como decíamos, muy desalentador para ellos, porque era un contexto de optimismo, de fervor democrático, como decíamos, de intentos fuertes del gobierno por llevar a cabo el juzgamiento a las juntas militares. Y van a comenzar a llevar a cabo acciones para defender su discurso reaccionario y van a presentarse entonces como eternos nostálgicos, digamos, de este orden perdido, ¿no? Para concluir entonces, ¿por qué volver sobre estos actores? ¿Por qué mirarlos desde la actualidad? Bueno, claramente podemos observar cómo proliferan los discursos de las derechas favorables a las Fuerzas Armadas desde distintos ámbitos, ¿no? Todavía al día de hoy. Los vínculos entre esta institución y la Iglesia Católica en la justificación de la labor represiva son generadores de una concepción de la dictadura militar como proyecto que venía a poner orden frente al embate permanente de lo que consideraban las guerrillas apátridas. Estas representaciones no solo se han extinto, perdón, en el imaginario colectivo, sino que se reactualizan permanentemente. Entonces, por eso analizar a Cabildo y a FAMUS como actores políticos, no solamente como una revista y como una agrupación, sino como actores capaces de expresar sus propias representaciones, se vuelve tan importante para comprender cómo siguen reactualizándose los debates por la construcción de una memoria social del pasado reciente.